de la seguridad, y Cristian Balbo, trabajando en vivo del lugar. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Se agudiza el conflicto, sexto día de protesta, de reclamo aquí frente al Comando Radioeléctrico en Posadas. Lo decíamos, personal policial, docentes de salud, judiciales, municipales, guardaparques. Se da otro sirenazo en estos momentos. Los patrulleros que todavía permanecen aquí. Lo que ocurrió es que en la noche de ayer llegó un oficio judicial para pedirles a los que están reclamando un aumento salarial que entreguen los patrulleros. Ellos lo que aducen es que están a disposición, que si quieren retirarlos se los pueden llevar. El dato relevante de la mañana de hoy es que se sumaron las fuerzas especiales. Acá están los efectivos del GIR, el grupo de inmediata acción. Son los que están aquí en estos momentos también y se han incorporado con un referente de ellos. Observen que están con su uniforme reglamentario, Guillermo. Sí. Algunos luciendo el chaleco antibalas, pero sin armas. Grupo de intervención rápida, esa es la sigla GIR, lo que quiere decir, grupo de intervención rápida, están, repetimos, con su indumentaria, pero sin portación de arma. Ahora, Cristian, vemos a las familias completas que están en sus sillas playeras acompañándolos también. Sí. Yo me pregunto, ¿habrá que ver después si en estos días ha crecido el delito? Porque con las fuerzas de seguridad allí, o entiendo que hay guardias, ¿no? Que hay gente que sí está trabajando, porque si no, los misioneros están un poco en peligro, respetando el reclamo siempre, porque ganan poco, ¿no? Pero bueno, nada, vamos en busca de historias a ver qué dicen, ¿no? Vamos a preguntarles a ellos. Claro, sí. Acá está, mira, el principal referente de esta protesta policial, que es la que de alguna manera aglutina a la mayor cantidad de efectivos que están participando, es Amarilla, que está acá con nosotros, Ramón Amarilla, que yo quisiera que ustedes hablen con él porque nos pueda indicar primero tu presente. Usted es suboficial retirado de la policía de la provincia de Misiones. Lo primero que queremos preguntarle, está Guillermo Andino en el piso, es, ¿está garantizada la seguridad en la provincia? Bueno, buen día. Yo soy el suboficial mayor retirado, Ramón Oscar Amarilla, delegado de la Unidad Regional 1, Posadas, por los retirados y por las pensionadas. Sí, está garantizada desde Iguazú, desde El Soberbio, de los diferentes puntos de la provincia, está garantizada la seguridad. Hay guardia mínima en las dependencias porque mucho personal policial han bajado acá. Ahora han decidido por ahí no cubrir los servicios de adicional, por el hecho que no es obligatorio cubrir el servicio adicional, como dice, es adicional. Sí, están cubriendo las guardias mínimas para darle la seguridad suboficial a los ciudadanos de cada localidad. Amarilla, ¿cómo le va? Le habla Andino. A ver, dicho esto, me gustaría repasar, ¿cuánto está cobrando hoy un policía que empieza o con antigüedad? ¿Y qué están pidiendo ustedes que tanto les cuesta obtener? Bueno, mire, nuestro sueldo, el de un agente de policía, 406.000 pesos. Ajá. No sé, es, si usted hace una comparación con un agente de la policía de la ciudad de Buenos Aires, ellos están cobrando, superan los 1 millón. Un millón. Ahora bien, nosotros nos llegamos a, el agente nos llega a, no a la mitad, canasta básica. Exactamente. Sí. No, y bueno, ahora le voy a hacer una comparación. Yo soy un suboficial mayor retirado, con 31 años de servicio, o sea, tuve más años de lo que me pedía la institución. Ajá. Y estoy cobrando 800.000 pesos. No llego a la canasta básica, imagínense, con la última jerarquía de el escalafón de suboficiales. Sí. Amarilla, ¿cómo le va? Buen día. Javier Díaz lo saluda. ¿Quién tiene responsabilidad ahí ahora con esto de los sueldos? Porque esto no viene de ahora, sino que viene de arrastre de muchos años. Pero yo consultando allá, todos dicen lo mismo. El gobernador es Pasalacqua, pero quien define y decide todo es Rovira. ¿Es así? Mire, que yo tenga conocimiento, como dice, hace 24 años que está en el gobierno la misma línea política, encabezada por el ingeniero Rovira. Yo creo que si el gobernador no puede resolver esta situación
tendría que resolverlo él. Hasta ahora, que mande alguna persona, algún emisario, y que nos atienda. Yo lo que le pido al gobierno de la provincia, de que ellos reconocen, imagínense, nosotros tuvimos dos reuniones, tuvimos la primera reunión el día domingo, con el ministro coordinador de gabinete, don Kiko Ollera, y él reconoció ante todos los delegados, ante la autoridad de la jefatura de policía, de que nosotros estamos mal pagos, que verdaderamente estamos en la miseria. Amarilla, ¿el objetivo de ustedes de mínimo es duplicar el sueldo, por lo menos, o sea, llegar a un millón? Nosotros le estamos pidiendo que un agente gane 800.000 pesos, imagínense, que hagan un esfuerzo excepcional, como ellos dicen, como siempre dijeron, mire, siempre dijeron vamos a hacer un esfuerzo excepcional y nos daban 37.000 pesos, nos dieron la última vez para un agente de policía. Ese fue el 10%. Yo le pido que hagan un esfuerzo excepcional y que salgamos de la miseria. El policía, el penitenciario, el docente, personal de salud, todos estamos en la misma situación, algunos estamos peores que otros, pero esta es una realidad que ellos no lo pueden tapar. No, además, Amarilla, con un agregado me parece que es fundamental. Ustedes salen todos los días a jugarse la vida, ¿no? Digo, el policía tiene hoy una tarea, en el contexto de inseguridad que se vive en todos lados, que hay que reconocerla, ¿no? ¿Qué significa o qué significó para usted ser policía y salir todos los días a la calle? Mire, ser policía es uno, se despierta, se higieniza, se uniforma y sale a la calle y uno no sabe si regresa. Claro. El delincuente está siempre al acecho. Yo siempre digo que ellos tienen 24 horas para pensar a ver qué delito van a cometer, y nosotros tenemos 24 horas para pensar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en tratar de darle una subsistencia como corresponde, de cumplir nuestra función, nuestro trabajo. Pero tenemos que tenerla acá no hay nada inventado. Yo le digo la realidad, fíjese, si vamos al equipamiento, hermano, nosotros tenemos policías que salen de la escuela de cadetes sin arma salen, y para el delincuente, el uniformado no le interesa a ellos si tienen arma o no, y el arma es parte del uniforme. Claro. O sea, ellos lo ven como policía. Bueno, acá la ciudad de Posadas está completamente repleto de cadetes, cubren los servicios con los cadetes desde hace muchísimo tiempo, y muchas veces le mencionamos esto al señor, sí, ministro, sí, diciéndole de que, señor, ese es un personal policial, pero que no está uniformado como corresponde, o le armado. Falta el arma. Claro. No, dice, ellos están haciendo una práctica profesional. Claro. O sea, en la práctica profesional ellos pueden perder la vida. Exactamente. ¿Y quién se va a hacer responsable ahora, a cargo de eso? Amarilla, por último, si no obtienen respuesta, ¿ustedes se van a quedar allí hasta que logren poder duplicar su sueldo? ¿Qué va a pasar? Porque están las rutas cortadas, es un incordio para mucha gente, respetando siempre, digo, el reclamo de ustedes y de los docentes. ¿Pero qué van a hacer si no hay respuesta? El gobierno va a tener que responder esto, va a tener que responder esto ya a nivel nacional. Usted sabe que está difundido por todos lados. Yo le agradezco a todos los periodistas, a ustedes en especial, que han venido de tan lejos para cubrir toda esta situación y llevar a todo el pueblo argentino la desidia, la miseria que estamos pasando nosotros acá los misioneros. Acá los canales oficiales, Canal 12, está pasando Catarata, Pajarito y Mariposa. Nos están mostrando la realidad.
El señor ministro de Gobierno ayer hizo una conferencia de prensa y él dice que nosotros estamos bien pagos, que recibimos 3 incrementos. Imagínense, el último incremento que recibimos era 37 mil pesos para un agente de policía. Se pudo comprar una caja de pollo de 15 kilos, una pata muslo. Es una vergüenza, sí, verdaderamente, sí, sí, nos tratan a nosotros, Ramón, nos tratan como si fuésemos, no sé. Le agradecemos su testimonio, Ramón, y vamos a seguir recorriendo allí el lugar con nuestro compañero Cristian Balbo. Y gracias por esclarecernos el panorama.